Padre Santo. Señoras y señores, damas y caballeros, seguimos recordando la historia que está pues en el libro y en la página de los corazones de todos los peruanos, porque aquí está Huracán del Mantaro, Huracán, qué bacán, Huracán, tu papá. De los primeros 20 años de vida institucional, la Orquesta Internacional Huracán del Mantaro decide grabar la producción titulada Historia Musical, donde se plasman los mejores 32 temas que fueron éxitos rotundos durante la vida musical y artística de la orquesta más grande de todos los tiempos, Huracán del Mantaro, dentro de los cuales el 80% de la producción es creación de Macedonio Rojas Santos. ¡Vamos, Huracán del Mantaro! Orquesta Internacional Huracán del Mantaro, reconocida bajo resolución municipal como el Patrimonio Cultural de la Gran Nación Huanca. Huracán del Mantaro. ¡Ah!
Reconocer y agradecer por ese gran reconocimiento a las distintas municipalidades del Perú, a nuestros hermanos empresarios del Perú profundo, gracias a ellos por esa destacada labor que viene realizando la Orquesta Internacional Huracán del Mantaro. A ustedes el agradecimiento. Seguimos con la historia musical. Damas y caballeros, presentar, formar parte, presenciar esta gran historia musical. Adelante, siempre adelante, Huracán del Mantaro. Hoy con cariño en el día de su onomástico para Jerry Garma Changaray en los Estados Unidos, Los Ángeles. Alicia Changaray, de parte de la familia Garma. ¿Cómo baila Etelvina de la Soa allá en Italia? Y en Huancavelica, la tierra del mercurio. Así, así, Mari Garma. ¡Eso! Además, queremos aprovechar el día de hoy, está cumpliendo añitos Jerry Garma Changaray allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Saludos muy especiales a nombre de tus ahijados, a nombre de la Orquesta Huracán del Mantaro allá en Los Ángeles, en la tierra del tío Sam, los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos, Alicia Changaray,
de parte de la familia Garma. En Italia, Etelvina Tenazoa, Huracán del Mantaro.